Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. En los peores momentos del golpe, de las elecciones, cuando aquellos problemas, la gente en las calles, incendios en propiedades privadas, bloqueo de calles, la economía decreció, ¿verdad? En 2.5, 2.8, recuerdo, pero se nos está pronosticando un crecimiento de negativo de 4.4%. ¿Asusta eso? Ya les decía yo que no es para que prediquemos aquí sustos, no es para que prediquemos dramas, aquí no es para maximizar las cosas con objetivos aviesos, no, es para plantear una realidad. Es para plantear una realidad, que somos casi 9 millones de personas, que hay más de 60% de pobres, que tenemos como que un 30% viviendo en la indigencia. Y que nos digan que el crecimiento va a ser negativo. Y que ese crecimiento negativo será de el menos 4.4%. Es como para poner las bardas en remojo. Ahí lo están viendo, lo que dice este holding financiero internacional Barclay. Y preguntarnos cómo vamos a salir de estas. ¿Cómo vamos a recuperar la economía? ¿Cómo vamos a ser capaces de atraer inversión nacional y extranjera en medio de esta crisis? ¿Cómo fortalecer a los micros, a los pequeños, a los medianos, a los grandes empresarios nuestros? ¿Cómo rearmar de nuevo la estructura económica del país? Y que vamos a estar supeditados a factores externos. Vamos a estar supeditados también a que nos lleguen las remesas en la magnitud que nos han llegado en los últimos años. 5.000 millones de dólares. Pero sabemos que allá se está pronosticando en Estados Unidos un desempleo o gente que va a perder su trabajo en un número de 40 millones, imagínense. Pero por lo menos ahí hay una luz de esperanza en medio de la problemática que tiene Estados Unidos también con la pandemia. El presidente Trump ha considerado esta vez, miren, paradójicamente, trabajo esencial la recolección de las cosechas. Y él sabe que la recolección de las cosechas en Estados Unidos las hacen los indocumentados. Por lo tanto, creo que aunque no será permanente, de nuevo los
indocumentados, esos que agrede Trump, que saca del país como animales, esos tendrán la oportunidad de nuevo de ir y trabajar para recolectar las cosechas en California y otros estados de la Unión Americana. Por ahí puede haber una luz de esperanza. Leo aquí que Estados Unidos continuará con la ayuda económica para el Triángulo Norte de Centroamérica. Sí, es una ayuda y bienvenida y muchas gracias por la ayuda, pero es una ayuda que no nos va a sacar del fango. Es una ayuda para paliar algunos problemitas, pero no para tener calidad de vida. Aunque agradecemos cualquier ayuda que venga. En todo caso, el país va a requerir que se mantenga, por ejemplo, el precio del petróleo, porque cuando el precio del petróleo está disparado, tenemos una factura que nos quita recursos que debemos invertirlos en crear riqueza en el país y mejores condiciones de vida para la gente más necesitada. ¿Qué es lo que les quiero decir? El panorama no es nada halagüeño, el panorama es complejo, el panorama es difícil, el panorama es para que esta vez los hondureños estemos unidos. Y este es el punto esencial, y aunque ustedes crean que es trillado este mensaje, yo soy uno de los muchos hondureños, porque hay muchos que creen que sin unidad esta vez no salimos del hoyo, que sin unidad, que sin el concurso de todos, que sin el consenso de todos, se nos va a hacer más cuesta arriba la salida de esta crisis en que nos ha sumido la pandemia. Bueno, en que nos hemos sumido nosotros como país, como nación, por nuestras ejecutorias, pero que nos remata la pandemia, que tiene al mundo, como lo leen ustedes en titulares en chino, en ruso, en inglés, en francés, de rodillas. Así que esta va a ser la temática, esta va a ser la temática de esta mañana. Soy de los que creo que si el país sigue desunido, el presidente creyendo que él solo va a arreglar los problemas, la oposición sin dar el concurso, sin dar sus mejores ideas, que yo estoy seguro, en la coyuntura de Honduras, si el gobierno actual convoca a todas las fuerzas políticas, por muy distanciadas que estén de él, a que cada quien, pensando en Honduras, pensando en los hondureños, saque sus mejores ideas, proponga sus ideas y se tomen en cuenta las ideas de la oposición, yo creo que solo por ahí podríamos encontrar el camino y una luz de esperanza en este torbellino en el que estamos y en el que se nos avecina con estas proyecciones económicas. El Banco Mundial, que dijo hace poco que el crecimiento sería de menos 2,2% aproximadamente. Hace algunas semanas el Banco Central reformuló su programa monetario y siempre dejó un crecimiento económico para Honduras de un poquito más del 2%, pero fueron en las primeras semanas de la pandemia. Y ahora llevamos prácticamente el mes y las proyecciones son otras. Las proyecciones son crecimiento económico negativo. Y yo voy a comenzar preguntándole a mis panelistas, que los tengo aquí presenciales hoy en Frente a Frente, y otros que estarán conectados por internet, a Rubén Darío Sorto en San Pedro Sula. Estamos haciendo la conexión también con Hugo Noé Pino, para que hablemos justamente de este panorama en ciernes de crecimiento económico negativo. Sí, ya veníamos con una economía debilitada, imagínense ahora las repercusiones con todos estos factores externos que, a excepción de algunos cuantos como el precio del petróleo, juegan en contra de los intereses nuestros. Así que Gabriel Andino plantea la pregunta, yo me traslado al set para presentarles a mis invitados y comenzar el debate esta mañana. Gabriela, buenos días. Buenos días, licenciado, buenos días a usted que nos mira en casita, y de inmediato le trasladamos el tema de este martes.
En esta inmensa Honduras que nos tiene esta pandemia por COVID-19, no hay otra forma de salir si no es con unidad. Lo invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales, @frenteafrentehn, nuestras cuentas totalmente certificadas en Twitter y Facebook. Le repetimos el tema de este día. En esta inmensa Honduras en que nos mantiene sumidos esta pandemia, no hay otra forma de salir si no es con unidad. Comenzamos. Frente a Frente presentó el tema del día. Saludo a un productor agrícola, Edgardo Leiva. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Con optimismo, con esperanza. Optimismo, pues, con esperanza, porque lo peor que nos puede pasar es desencajarnos, ¿no? Frustrarnos. Así es. Cuando uno está frustrado, nos surgen ideas. Por eso es bueno estar con ánimo y con esperanza, eso es fundamental. Siendo realista de que la situación es complicada, complicadísima, ¿no? Realismo sin irnos al pesimismo. Realismo sin irnos al pesimismo. ¿Qué implica entonces ser propositivo? Consciente de la realidad crítica, pero ser propositivo. Bueno, hay que priorizar. Ahorita la prioridad número uno es la salud del pueblo hondureño. No, eso es obvio, si salimos bien de esa, yo creo que va a haber mejores estadios. Hay diferentes oportunidades en la parte agroalimentaria, que es lo básico. Yo creo que el mundo cambió a tal grado que volvimos al origen de la naturaleza, que es el campo. Ahorita en este momento, después de la salud, es la buena alimentación. Usted con una buena alimentación puede sobrellevar esta enfermedad. Si está mal nutrido, tiene grandes posibilidades de que la enfermedad lo afecte más. Igual, yo no estoy dando opinión, simplemente me pregunto, y confinados 2 meses más, ¿qué va a pasar? Yo visualizo hacia el futuro cercano, y si el país sigue confinado 2 meses más, así como estamos, en nuestras casas, con una economía prácticamente paralizada, ¿qué va a ocurrir aquí? Me pregunto, para que ustedes respondan después, ¿no? Para que ustedes respondan después, no asuman que yo estoy diciendo verdades absolutas porque no las tengo. Pero si se trata de estar confinado 2 meses sin producir nada, me pregunto, ¿y entonces cómo se va a sostener esto? Presento también al expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, José Luis Moncada. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, Renato. Gracias por la invitación. Mire, yo creo que es importante que vamos aprendiendo algo en este momento, es a ser resiliente. Es decir, cómo enfrentar la adversidad es el tema que en forma individual, familiar, colectiva, profesional, tenemos que hacer. Yo creo que el mundo nos está enseñando y nos está obligando a ser resilientes y a hacer todo lo que es disruptivos. Es decir, tenemos que aprender a hacer los cambios y a generar y adaptarnos a un nuevo mundo, ¿verdad? Tradúzcame, por favor, esas proyecciones. ¿Qué significa crecimiento negativo del 4,4%? No es que es otra verdad absoluta, es una proyección que hace un holding financiero internacional, Barclay, pero ya el mismo Banco Mundial ha dicho, el crecimiento de ustedes va a ser de menos 2,2 aproximadamente. ¿Qué significa crecimiento negativo para que lo vayan visualizando todos los hondureños? Bueno, que la economía prácticamente no está generando ningún valor agregado a lo que es su dinámica, su acción en productos y servicios. Entonces, se convierte en forma negativa al extremo de que yo creo que va a llegar a 3, no creo que llegue a 4, que tal vez llegue a menos 3, el tema, porque no vamos a tener generación de productos, no vamos a tener comercio, no vamos a tener servicios, los valores agregados de todo esto van a ser negativos. La economía prácticamente está detenida y el crecimiento es totalmente exponencial a un desarrollo paralizado totalmente, Renato. En otras palabras, pérdida de empleos. No solo eso, pero yo me voy a lo que a usted le puede conmover un poquito más. Pérdida de empleos. Pérdida de empleos. Pérdida de todo. Así, pérdida de todo, pero yo me voy a lo a lo que más sensibiliza. Pérdida de empleos. Yo le voy a decir algo en este momento. Una gran preocupación de los hondureños, primero, es no contagiarse de la cepa. Y segundo, es mantener su empleo. Segundo, es mantener su empleo, mantener sus ingresos. Y eso es lo que está en precario.
el que mantengamos nuestros ingresos. Aquí, ¿cuántos trabajadores sabemos? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabajadores estamos en este set en este momento. ¿No nos preocupa perder nuestro empleo, perder nuestros ingresos e imaginarnos si perdemos nuestros ingresos, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar nuestras necesidades en la casa? Ahí es donde retomamos el puntito que para salir de esta el país va a requerir del concurso de todos. De todos, de todas las fuerzas políticas. Y si el país va a requerir el concurso de todas las fuerzas políticas, de los gremios, de todos los hondureños, necesitamos alguien convocante para que escuche a todos y sacar las mejores ideas, los mejores consensos. Así es, Renato. Yo me adelanto a decirle que la unidad es fundamental. Mire, yo creo que el COVID-19 ha creado una crisis en salud, en el sector económico y social, en lo que es el tema de movilidad, la logística, pero también ha confrontado a la gobernabilidad. Es decir, si nosotros vemos, el propio presidente de Estados Unidos tiene un problema de gobernabilidad en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿están preparados los gobernantes para atender esta crisis? Mire, he estado haciendo un monitoreo de Sudamérica y parece mentira, pero por ejemplo, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, sus presidentes están demostrando un liderazgo cuando estaba en una situación bien difícil. Chile, recientemente, el presidente Piñera estaba en una situación bien difícil. El presidente de Colombia ya ha demostrado un liderazgo en esta situación. Y eso es lo que los hondureños queremos. La mayoría de los hondureños, desafortunadamente, no creemos que hay una buena gobernabilidad en este momento, que el gobernante está llamando al concurso al talento hondureño que pueda sumarse a buscar una solución. Y ese es un tema fundamental. Yo creo que ahí el presidente Hernández tiene que entender que solo unidos, y yo creo que todos los sectores lo han demostrado, independientemente están haciendo acciones, pero esas acciones independientes no tienen impacto. Tenemos que sumar todos, los partidos políticos, los gremios profesionales, la sociedad civil y demás, porque está demostrado que el gobierno en este momento ha hecho el mayor intento, pero no lo ha logrado. En el tema de salud, porque usted habla del tema económico, y el tema económico es fundamental. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero si no superamos el tema de salud, para que la economía se reactive, va a demorar más de los 65 días que normalmente se tomó en China y en otros países. Y ese es el temor que tenemos. Su visión es correcta. Si la economía no se reactiva, no vamos a tener. Entonces tenemos una lucha entre las medidas de salud y la necesidad de aplanar esa curva de economía que es importante en un país eminentemente pobre que viene arrastrando condiciones 2017, 18, 19 difícil, con una falta de credibilidad y confianza en el gobierno por situaciones políticas que no convierten a que tengamos el liderazgo adecuado, y que la oposición tiene que ser más propositiva en el sentido de generarle opciones al gobernante, y este tiene que saber escuchar a tanto nivel de él como su equipo, porque creo que hay mucho talento en Honduras que quiere aportar y que está interesado en superar. Vamos a escuchar la opinión que tiene sobre esto el empresario Edgardo Leiva, inmediatamente después de la pausa, porque ya tenemos conexión, ya lo veo aquí, al ingeniero Rubén Darío Sorto desde San Pedro Sula. Bienvenido, buenos días, ingeniero, ya lo voy a presentar oficialmente. También ya estamos haciendo la conexión con el doctor Hugo Noé Pino, así que va a ser un interesante programa en función de esta pregunta. Por favor, Gabriel Andino, que hoy tenemos formulada para que usted nos ayude a construir el programa y usted mismo nos ayude a construir esa opinión pública, objetiva, ilustrativa, creativa, sugerente, que el país requiere en un momento tan complejo como este. Adelante. Le recordamos el tema de este día. En esta inmensa Honduras en que nos tiene sumidos la pandemia, no hay otra forma de salir si no es con unidad. Así le invitamos a usted para que participe a través de nuestras redes sociales certificadas @frenteafrentehn y pueda darnos su opinión o trasladar sus consultas a nuestros panelistas. Reiteramos la invitación para que participe a través de nuestras redes sociales con el tema de este día.
En esta inmensa Honduras en que nos tiene sumidos la pandemia, no hay otra forma de salir si no es con unidad. Edgardo Leyva es un empresario estudioso que conoce mucho la mecánica en que se desenvuelve la economía hondureña y por lo tanto tiene un juicio oportuno y yo digo que ilustrativo en este momento donde se pronostica para Honduras un crecimiento negativo. Y crecimiento negativo es no crecer. Crecimiento negativo, como lo decía hace algunos minutos, entre otras cosas, es no generar empleo, sino que perderlos. Es quiebra de empresas, son menos impuestos, menos dinámica económica, menos recursos para invertirlos en hospitales, para invertirlos en escuelas, más dificultades para pagar los salarios de los empleados públicos. Es dificultad de todo tipo. Y es ahí cuando la situación se vuelve más compleja en lo social. En lo social. Y a Honduras, con un pobre hilito de gobernabilidad, se imaginan, en esas condiciones extremas de no generación de riqueza, ¿en qué estadio se puede sumir? ¿En qué escenario se puede sumir más adelante si no somos inteligentes, si no nos unimos para ser capaces de buscar los mejores consensos y entre todos sacarla adelante, señor? Bueno, hace 30 días, Renato, tenemos dos ejemplos claros, Estados Unidos y Honduras. Casi los dos entramos al mismo tiempo con casos positivos de coronavirus. Si usted mira, hay crisis en Estados Unidos y hay crisis en Honduras. O sea, no hay un manual, no ha habido un manual perfecto porque nadie había luchado contra eso y el mundo lo que estamos haciendo es aprendiendo. Hace 30 días estábamos preocupados por la movilización en el país. Los alcaldes, los patronatos, todo el mundo cerrando los municipios, cerrando las aldeas. Hoy ya lo tenemos el virus acá, hoy tenemos que aprender a convivir con él. Eso es lo que yo pienso. Ahora, como dice usted, hay un realismo. El no crecimiento económico nos va a afectar enormemente y ya nos está pasando la factura. Se la voy a poner así de fácil. Hace 30 días empezamos con los toques de queda, ¿verdad? Exactamente como 20 días, y se paró la actividad económica. Al pararse la actividad económica, usted tiene rubros ya emproblemados de la parte alimentaria. ¿Por qué? Todas las ventas bajaron al 60% al paralizarse la economía. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Ahí hay mecanismos. Y yo sí me siento un poco así como confundido cuando miro cifras exorbitantes de planeación que hay, pero que realmente ahorita no estamos solventando los problemas ahorita, que es lo que realmente nos interesa. Ya resolvimos algunos, yo creo que la contención ha sido buena, por lo menos no se nos ha salido de la mano, como por ejemplo vemos España, Italia, postrados, que se les salió de la mano. ¿O es que no hemos hecho las suficientes pruebas, los suficientes tests? Bueno, pero... Porque este Instituto de Virología solo tiene capacidad para hacer 100 muestras o 100 pruebas al día. Entre menos pruebas hayan, menos casos nos van a salir. Pero bueno, seamos optimistas. Nosotros teníamos una serie de problemas y los tenemos en la parte agrícola. Estamos sentados en algunas mesas de reactivación económica, en algunas mesas de seguridad alimentaria. Y en la mesa de seguridad alimentaria, resolver un problema de hace 30 años no va a ser fácil de un día para otro. ¿Por qué, Renato? Porque la chuleta del cerdo, el vaso de leche, el huevo, el pollo, toda esa canasta básica que nos estamos alimentando hoy, que hoy nos estamos alimentando con lo más básico. Si usted se fija, la población está recurriendo a traer de los supermercados lo más básico. Esa se tuvo que haber planificado hace 2-3 años. Es lo que tenemos, es lo que nosotros llamamos toda una tubería de producción. Si seguimos como estamos, vamos a enfrentar dos problemas. Y ahí sí, primero era la salud, ahora tenemos que priorizar los alimentos. Y en esa medida tenemos que establecer políticas públicas que nos lleven a eso. A ver, ¿de qué manera garantizamos, número uno, el aprovisionamiento? Porque somos un país muy deficitario. O sea, el 60% de la comida que consume el pueblo hondureño es traída de afuera. No tenemos todavía una capacidad productiva. El día de mañana se cierren los mercados, por ejemplo, estaba leyendo yo que antier 2-3 plantas
muy importante en Estados Unidos cerraron por el contagio interno. ¿Qué va a pasar cuando las empresas alimenticias de Honduras nos entre un brote? Cuando pujamos por abrir un mercado y resulta ser de que todos los que expenden el producto ahora están contaminados. O sea, a veces queremos priorizar la economía, pero ahorita en este momento yo sí soy de los que debemos de priorizar la salud, porque con gente sana podemos salir adelante. Ese es nuestro pensar. ¿Y para usted qué significa priorizar la salud? Priorizar la salud, en primer lugar, es tomar todas las medidas de bioseguridad en aquellos negocios que van a abrir para que no estemos contagiándonos. Y hemos ido aprendiendo. Mire, los supermercados, ¿cómo fue la gente aprendiendo a guardar 2 metros de distancia, las filas ordenadas, entrar a sacar lo más básico? Aquí en el canal, usted vio medidas de bioseguridad tras que uno entra a fumigarse. O sea, son cosas que ahora las debemos de considerar normales. Ayer ya no vimos aquella molotera en los bancos. Creo que la última decisión de reducir a 2 dígitos las transacciones, creo que ayer se mostró que dio resultado, que la idea no fue mala. Bueno, ya hay ciertos sectores que pueden nos ir estamos arrancando. Adaptando poco a poco. Estamos adaptando, ¿no? Yo considero que 30 días es hasta muy poco para lo que viene. O sea, no nos desesperemos. Eso que las cifras que se mencionan ahorita, puede ser que dentro de 30 días sean peores, y no solo para Honduras, sean peores para todo el mundo. Hablan de recesión en Estados Unidos y se imagina todo lo que esto puede provocar. Lo fundamental ahorita es ver de qué manera todos los hondureños aportamos un granito de arena para buscar salida. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos un problema con el queso artesanal. Plantas paradas, no podían. Le buscamos una salida y no fue el gobierno el que iba a ir a comprar. Montamos todo el queso en todas las rutas que llegan a domicilio y se va a comercializar. Vamos a ver cómo nos va. Es una innovación. Gente que antes no se podía poner de acuerdo, hoy se va a tener que poner de acuerdo. Entonces, ¿cómo encadenar todos los sectores productivos? ¿Cómo hacer una política de seguridad alimentaria? Eso es lo básico. Y tenemos que recurrir a, como dijo usted, a la unidad nacional, todos los gremios, porque aquí un gremio con otro tienen intereses diferentes. No hay cohesión. No hay cohesión. Y ese es el grave problema que tiene la hondureñidad. Pero tal vez esta enfermedad nos enseña a estar más unidos. Y de ahí tiene que venir de arriba hacia abajo. Y en eso comparto con usted. Y sí se está escuchando. Vaya, por ejemplo, mire ese tema de salir todos los negocios. Es un tema que nos tiene complicados a todos. Unos quieren abrir, otros están preocupados. Pero al final se va a ir abriendo. Yo creo que sí, la economía se va a ir abriendo. Creo de que vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Ahorita lo mejor que nos puede pasar es que no se nos venga un sobretecho en los contagiados, que no se nos vengan muertes. Yo creo que es lo fundamental, Renato. ¿Va? Poco a poco el aparato productivo afuera tiene que empezar a despegar. Lógicamente tenemos que ser críticos en las decisiones que se tomen, pero no destructivos, que eso sería lo peor. Y el tema de salud, Renato, es fundamental. Es decir, económicamente nosotros queremos reintegrarnos lo más pronto posible porque la economía lo necesita. Pero para eso se tienen que fortalecer las acciones en el tema de salud. Es decir, tenemos que tener más pruebas, tenemos que identificar contagiados, tenemos que separarlos, tenemos que aislarlos, tenemos que darle condiciones al sector de salud, a la parte médica. Es decir, hay un malestar en este tema y hay que reforzarlo rápidamente. A mí me preocupa porque la misma prensa de hoy dice que hay más de 400 contagiados. Entonces, si andamos por todos los sectores y no sabemos esto, es decir, buscar el equilibrio entre integrarnos a una actividad económica fundamental, de necesidad prioritaria, porque tenemos que hacerlo gradual y con las prioridades de los sectores, es bueno con todas las medidas de bioseguridad, pero tenemos que acelerar las políticas en salud, porque si no, la reintegración va a tener un costo más elevado. Es decir, le decía yo, en China, 69 días fue. Yo creo que aquí van a ser 90 días. Tenemos que tener y acelerar el tema de salud y contribuir nosotros en todas nuestras medidas, en atender las instrucciones, en encerrarnos cuando tenemos que hacer, salir si es necesario, que aunque me toque hoy, pero si no tengo ninguna necesidad, pues no salgo. ¿Me explico? Y yo creo que el sector empresarial está poniendo de su parte, Renato. Bueno, vamos por parte, ya vamos a hablar del sector empresarial si quiere. Escuchemos la opinión que tiene Rubén Darío Sorto y el doctor Hugo Noé Pino. Los vemos en pantalla a ambos.
El programa inicia con la premisa de la que ya conversábamos ayer con el doctor Hugo Noé Pino, de estas proyecciones de crecimiento negativo que hay sobre Honduras, el Banco Mundial, que el crecimiento negativo será de un poco más del 2%, otras instituciones financieras que nos pronostican que tendremos un crecimiento negativo del 4,4%, y entonces reflexionamos que ante este panorama urge el consenso nacional, porque mire, se nos hará más fácil a todos y se nos creará más certidumbre si encontramos que un día de esto las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, laborales del país son capaces de encontrar consensos en función de los retos que se nos avecinan, que los tenemos y que se nos avecinan. El señor Rubén Darío Sorto, y luego escuchamos al doctor Hugo Noé Pino. Buenos días, Renato. Buenos días a sus invitados en el set, al pueblo hondureño. Las cifras van cambiando minuto a minuto. Lo que estamos viviendo realmente es inédito. Probablemente muchos de nosotros solamente lo veamos una vez en la vida. Las cifras también lo que nos dicen es que dependiendo de la fuente, estas cambian. Para el caso norteamericano, hace un mes, la proyección era de que la economía iba a decrecer alrededor de un 2.5%, que era un número conservador y la fuente era muy creíble. La Universidad de California en Los Ángeles, la escuela de negocios de esa universidad. Entonces, ese informe nos decía que sí, la situación era grave, pero que todavía se vislumbraba que a final de año pudiésemos ver números positivos en la economía norteamericana. Y hago mucha referencia a la economía norteamericana porque es uno de nuestros principales socios comerciales y es donde residen más de 1,500,000 de hondureños que envían remesas y que es una parte muy importante de nuestra economía, esas remesas. Pero a medida que fueron avanzando los días, esos números fueron cambiando. Y lo vemos reflejado también en la cantidad de aplicaciones de beneficios al desempleo. Durante la recesión, la gran recesión del año 2008-2009, en Estados Unidos, en 2 años, se generaron alrededor de 8 millones de aplicaciones de beneficios para desempleo. En 2 años, ese fue el número al que llegó. Durante el gobierno del presidente Trump, normalmente se manejaban alrededor de 1.3, 1.7 millones de aplicaciones. Eso en realidad eran números bastante halagadores para el gobierno del presidente Trump. De la noche a la mañana, de una semana a otra, de la primera semana de marzo a la segunda semana de marzo, ese número se disparó a 3.3 millones de aplicaciones. A la siguiente semana subió a 6.7, a la siguiente 4 millones. La primera semana de abril ya llegó a 17 millones de aplicaciones de beneficios al desempleo. Es decir, de 1.3, 1.4 a principios de marzo, en la primera semana de abril, ese número ya había saltado a 17 millones de desempleados. Se multiplicó por 17 veces. Y hoy las proyecciones de crecimiento del PIB, del decrecimiento del PIB en Estados Unidos, las más conservadoras están hablando de menos 4. Hay escenarios tan dantescos, tan negativos como menos 8, menos 10. Si ese es el escenario en Estados Unidos, en Honduras no puede ser diferente. Honduras no está exento. Y esos números se repiten de país, en América Latina, en Europa, en Asia, en todo el mundo. En Honduras los primeros números eran conservadores. De igual manera, estábamos hablando de probablemente una caída del 2%, una caída del crecimiento del PIB. El PIB hondureño, para ser preciso, ronda por ahí por los 25,000 millones de dólares. Y sus principales, si analizamos los tres principales fuentes del PIB de Honduras, que son remesas, maquila, café, los tres están siendo severamente afectados.
Los números más pesimistas están hablando ahora del menos 8, menos 10%, que de hecho fue una cifra que le escuché también al presidente del COE, que la situación va a ser peor que Mitch. Durante el huracán Mitch, la caída del PIB rondó por ahí por el menos 3.4. Más o menos el número similar durante la crisis política del 2009. Lo que estamos viviendo no tiene comparación. Esos son los números pesimistas, pero toda crisis trae oportunidades. Usted ha comenzado este programa con una palabra, unidad, que es muy importante mantenerla. Pero yo le agregaría 3-4 elementos adicionales. Solidaridad. Debemos de ser solidarios con el pueblo, con el que menos tiene. Todos, empresarios, gobierno, iglesia, sociedad civil, solidaridad entre nosotros los hondureños. Porque ahora que el mundo está en crisis, solo entre nosotros nos podemos ayudar. Nadie va a venir en nuestra ayuda. Número uno, yo agregaría transparencia. La transparencia en el manejo de los recursos. No son ilimitados, son escasos esos recursos. Debemos de manejar los recursos con transparencia. Unidad, solidaridad, transparencia, eficiencia en el manejo de los recursos. Es decir, que todos los recursos sean utilizados de manera efectiva. Los números que presenta la Organización Internacional del Trabajo son tremendos. Se estima que a finales del verano de este año pudiésemos estar hablando que más de 200 millones de personas alrededor del mundo van a haber perdido su empleo. Solo para que tengamos algunas cifras. 2.700 millones de personas, de trabajadores, en este momento están siendo afectados por esta situación. Bueno, le interrumpo, sí, porque tiene que ser así por la dinámica del programa. Interesante su opinión, eficiencia. Me gustó esa palabra eficiencia, porque siempre hemos creído que de haberse priorizado en el pasado y de haber sido eficiente con el manejo de los pocos recursos que Honduras, por su economía, tiene, pero de haber sido eficientes y priorizar el gasto de calidad, donde más necesitábamos. Miren, desde hace tiempo nos hubiésemos hecho de 500 respiradores mecánicos. Ahora, con 40 millones de dólares, están comprando 5 hospitales con 90 camas cada uno, 2 con 90 camas cada uno, 50 camas cada uno para el restante 3 hospitales, con el 60% de unidades de cuidados intensivos en los hospitales de 90 camillas. Digo yo, si hoy priorizamos la salud, ¿qué hubiese sucedido si desde hace décadas hubiésemos venido priorizando la salud como se debe en el país? Hubiésemos tenido un sistema sanitario capaz de reaccionar. Pero bueno, son imaginaciones, son idealismo mío, permítame. Que Hugo Noé Pino nos diga ahora, ya vamos con usted. Que Hugo Noé Pino ahora nos diga, ante ese panorama que nos plantea Rubén Darío Sorto, del crecimiento negativo en Estados Unidos, que es el nicho donde van la mayor parte de nuestros productos, que la situación será similar en muchos países de Europa y de Asia, donde también van nuestros productos, ¿qué le conviene hacer al Estado de Honduras para que después de la pandemia no nos venga la otra, el desempleo, la crisis económica, la falta de alimentos, e inclusive el hacer acopio de las reservas hasta para adquirir medicamentos, adquirir combustible? Doctor Pino, buenos días. Buenos días, Renato. Un saludo a los colegas panelistas que están participando esta mañana en Frente a Frente.
En efecto, Renato, la situación es bastante, bastante complicada para el país, dado no solamente el hecho de que enfrentamos restricciones de carácter externo, nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, Europa, el resto de países centroamericanos, sino que también la demanda interna, dado que en estos momentos ya llevamos la quinta semana de que la actividad productiva andará a lo mejor alrededor de un 70-80% inactiva. Entonces tenemos una situación sumamente complicada. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, algunas medidas, y yo coincido con los otros panelistas, ahora lo más importante es el aspecto de salud, evitar la mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de muertos en nuestro país, no ver esas escenas terribles, dantescas, tanto de Nueva York como de Guayaquil, que hemos observado a través de los medios de comunicación. En segundo lugar, prepararnos para un golpe fuerte a la economía, dado de que esta es una situación excepcional. Y ahí es donde viene el tipo de medidas que se deben tomar. Algunas obviamente han sido de corto plazo, una respuesta inmediata a la crisis. Creo que algunas de ellas están en la dirección. La del Banco Central disminuyó el encaje, disminuyó una serie de tasas de interés que cobra al sistema financiero, de tal forma de que tenga la capacidad de liquidez que el momento demanda y atender posteriormente, y ahí viene el problema, la demanda de créditos. Pero obviamente ante este panorama tan incierto, es difícil que vayan a haber inversionistas que quieran iniciar nuevos proyectos. Y ahí es donde la participación del gobierno, todas estas políticas que tenemos que quejarnos abiertamente, neoliberales, que nos dijeron que el sector agropecuario había que descuidarlo, que debíamos de comprar nuestros alimentos en el exterior, todo lo que nos dijeron que nos siguen diciendo todavía que el Estado, como decía Ronald Reagan, yo no tengo problemas con el Estado es el problema. Pero ahora es precisamente los estados los que van a servir realmente de amortiguadores de esta gran crisis. Y aquí uno de los elementos fundamentales es el aumento del déficit fiscal. Con todas las restricciones y limitaciones por el nivel de deuda que se tiene, se va a tener que establecer programas agresivos a nivel de infraestructura, a nivel del sector agropecuario. Esto es muy importante. Es bueno que se esté considerando un plan de producción de alimentos, porque no solamente va a incorporar el sector agropecuario, que es fundamental, sino que también va a ser fuente de empleo en este sector donde radica el mayor nivel de pobreza. Pero el gobierno, a mí lo que me preocupa es que estamos en la quinta semana, los niveles de pérdidas económicas ya de por sí son sustanciales y no se mira un plan realmente integral, no se mira algo que establezca. Y voy a poner un ejemplo concreto. El Congreso Nacional aprobó de forma, desde mi punto de vista, irresponsable, como un cheque en blanco, $2,500 en deuda en la ley de auxilio al sector productivo y los trabajadores. Eso no se hace, digamos, en una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque lo que tenía que haber hecho el Ejecutivo era presentar un plan en qué va a invertir esos recursos, qué parte van a ir para producción del sector agrícola, qué parte para atender la pandemia, qué parte para transferencias al sector informal. Pero no, le da un cheque en blanco para que decida cómo lo quiere gastar. Esas no son las formas de salir de una situación como esta. Y usted, Renato, ha estado insistiendo en que no es posible. Y pongamos los pies sobre la tierra y digamos, ¿de qué punto estamos partiendo? Estamos partiendo de que esta pandemia nos encuentra con una desaceleración económica marcada y nos encuentra con un país polarizado realmente, polarizado por diferencias políticas, paralizado por la corrupción, paralizada por las vinculaciones al narcotráfico. Entonces, uno lo que esperaba, o lo que espera la sociedad en general, son por lo menos aptitudes de reunión del gobierno de la República con los partidos políticos, con los diferentes sectores. ¿Cómo es posible que usted va
a querer aislar al Colegio Médico de Honduras en circunstancias tan especiales y tan importantes, en donde los doctores están poniendo el pecho, como se dice en buen hondureño, y las enfermeras, las aseadoras, el sector salud. ¿Cómo es posible de que se mantengan, digamos, diferencias con gremios? A mí la cadena donde anunciaron la producción de alimentos, la considero positiva desde el punto de vista de un plan en esa dirección, pero en esa cadena yo no vi ningún campesino, no vi a ninguna agrupación campesina representada. Entonces, hay que entender que este momento es tan difícil, tan dramático, que esas cifras que nos dan una idea de menos 4.4% que puede crecer el PIB o menos 2.2%, cualquiera que sea, el golpe en la economía es tremendamente fuerte. Y otro de los elementos, Renato, que no se ha mencionado, si no se toma lo que el día de mañana, que es posterior a que finalice la crisis sanitaria, que ojalá sea de menor impacto para el país, el día de mañana va a existir en función de las decisiones que se tomen ahora. Y en ese contexto, pareciera que el gobierno en determinado momento, y lo voy a decir con toda la franqueza y sinceridad que me acostumbra, Renato, pareciera que Juan Orlando Hernández lo que anda es en campaña política, todos los días en transmisiones de cadena, haciendo aparentar de que todo está bien, que este país es lo máximo y que no hay ningún problema, cuando en el fondo nosotros sabemos que hay serios problemas, y la mejor forma de atacar problemas tan serios es, en primer lugar, reconociéndolo; en segundo lugar, basándolo en principios como los que han sido establecidos: el principio de la participación, el principio de la equidad, el principio de la solidaridad, de la transparencia, como decía el ingeniero Sorto. Entonces, estos elementos son importantísimos para tratar de buscar consensos. No es que van a acabar las diferencias, no es que va a ser una armonía entre todos los sectores, pero por lo menos tenemos un norte que nos guíe en función de que lo que se viene es muy, muy serio, aparte de lo que ya estamos atravesando. Muchas gracias, doctor. Me parece que es interesante todo lo que ha dicho, pero me llama profundamente la atención una de sus últimas ideas. El periodo post-pandemia, el primer día de la post-pandemia, las cosas se nos podrán hacer más o menos difíciles de las decisiones que hayamos tomado hoy durante la pandemia. Así es, Renato. ¿El periodo post-pandemia para Honduras será difícil o será un poco menos difícil de lo que hoy estemos decidiendo? Y yo estoy seguro que las mejores decisiones se pueden tomar con la suma de todas las cabezas, con la suma de todos los gremios, con la suma de todos los partidos. Y no creo que haya gremio o partido político que, por sus diferencias políticas, ideológicas o de cualquier tipo con el gobierno actual, rehúya a participar en una convocatoria para plantear los problemas de Honduras y sugerir cómo resolver los problemas de Honduras. Me parece que lo dicho por Pino, todos ustedes han dicho buenas cosas, tampoco quiero demeritar ni subvalorar lo que están diciendo, pero lo dicho por Pino me parece que es un punto clave para seguir la temática, sabiendo que cada quien tiene una agenda que quiere exponer. La pospandemia para Honduras se hará más fácil de manejar o compleja, dificilísima de manejar, dependiendo de las decisiones que tomemos hoy. Por eso es que clamamos la unidad, la convocatoria a todos los sectores, la convocatoria a todos los sectores, y que todos sean protagonistas de ese futuro, malo o bueno, para Honduras. Vamos a la pausa y retornamos con José Luis Moncada, con Edgardo Leyva, Rubén Darío Sorto y Hugo Noé Pino. Gracias.
gracias por continuar con nosotros. Les recordamos el tema de hoy. En esta inmensa Honduras en que nos tiene sumidos la pandemia, no hay otra forma de salir si no es con unidad. De inmediato leemos algunos de sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Raúl Trejo comenta: mientras existan empresas financieras, aseguradoras, Energía Honduras y políticos corruptos aprovechándose antes, durante y después de la crisis de la pandemia y sigan abusando de este pueblo, será bien difícil tener un pacto de unidad. Eduardo Facusé indica: para lograr unidad se requiere liderazgo y para lograr liderazgo se requiere de credibilidad. ¿Por qué no hay credibilidad? Pruebas insuficientes, sector de salud sin insumos, medidas de alivio económico insuficientes, desconfianza en compras, cero sacrificio fiscal en salarios. Luis Estrada: para salir hay que trabajar, estar unidos, en fin, lo podría resumir, que los hondureños se quieran ayudar. Actualmente hasta las ayudas se las roban y las venden. Tanta gente pensante en Honduras, pero no parece. Marco Valenzuela: mientras el virus de la corrupción invada las arcas del Estado, mientras la soberbia del gobernante no ceda, mientras no se tome en cuenta la opinión de expertos en la materia, sino la de un equipo de campaña, no habrá unidad, sino que cadáveres en las puertas de los hospitales. Sonia, en un último mensaje, comenta: Estados Unidos ha perdido 16 millones de trabajos en la pandemia. Hay tres cosas que mejorar: la seguridad alimentaria, que se debe apoyar al 100%, la salud, que debe ser prioridad, los médicos que se dediquen a la salud y no que involucren en la política, la educación, obligar a todos esos vagos que estudien. Agradecemos sus comentarios a través de Twitter, @FrenteAFrenteHN, y en Facebook, FrenteAFrenteHN. Esperamos más de sus comentarios ante el tema de hoy. Todos los mensajes, Gabriela. Si me puede repetir el del director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Para lograr unidad se requiere liderazgo. Y para lograr liderazgo se requiere credibilidad. ¿Por qué no hay credibilidad? Pruebas insuficientes, sector de salud sin insumos, medidas de alivio económico insuficientes, desconfianza en compras y cero sacrificio fiscal en salarios. Mira, está creciendo una desconfianza en el manejo de estos recursos por parte del gobierno, está creciendo una desconfianza entre la gente, que es aquí donde yo digo. Ayer decía Pedro Barquero que pongan al CNA, dice, y al FOS de ahí, conjuntamente con el Tribunal Superior de Cuentas, a monitorear, a supervisar todos esos fondos. Y no deja de tener razón, Eduardo Facusé, que la unidad no solo va a pasar por la convocatoria del presidente, sino que la gente también tenga confianza en que las cosas se están haciendo bien. Pero en todo caso, que en esas reuniones escuche voces el presidente: no creemos que esto lo esté haciendo bien, no creemos que esto lo esté haciendo bien, presidente, creemos que esto lo puede estar haciendo bien, pero esto usted lo puede mejorar. Que sea capaz él de escuchar, de recibir información, no necesariamente de la de su círculo cercano, para tomar las mejores decisiones. Me parece que es una opinión muy inteligente la de Eduardo Facusé, porque está claro en el fondo que sin unidad en este momento, el periodo post-pandemia va a ser más complejo para Honduras. Sí, Renato, mire, yo lo que siento que el decreto 33 adolece de mucha integridad en lo que debe ser la acción efectiva a favor de la economía del país. Mire, si usted no analiza que todos los sectores están siendo afectados, como las grandes empresas, pues entonces ahí tiene una debilidad sustantiva. Yo no sé el análisis que tiene, y ahí vamos a hablar de un tema: no hay economistas en el gabinete económico. Entonces, usted en la economía tiene una cadena y todos están vinculados. Cuando usted no le da un beneficio, una moratoria fiscal a la empresa grande, que es la que genera más impuestos, que es la que genera más trabajo, y demás, está afectando lo esencial de la economía, porque el mediano y el pequeño depende de esto. Vamos a tener un masivo desempleo en el país. Mire, mañana es 15,
Pregunta a la mayoría de los empresarios, grandes empresarios, ¿cómo van a hacer para pagar una planilla de 2.000, 2.500 personas si no han tenido nada de venta? Cero venta. Entonces, ahí es donde digo que las políticas no han sido integrales. Mira, ayer estaba analizando todos los decretos ejecutivos y no hay integridad en esos decretos. No hay. No, integridad. No hay un efecto que usted pueda sumar, como decía el doctor Pino, una estrategia completa para tener resultados. Los decretos se hacen y no se consultan entre todos los sectores. Entonces, el decreto de reactivación agrícola no le consultó al tema económico y hay unas contradicciones de crear unos fondos que son necesarios, unos fondos para garantías, pero no se dice de dónde se va a sacar el dinero. Allá en el decreto 33 también se menciona, pero no se dice de dónde se va a tratar. Banprovi, dicen Banprovi va a ser la herramienta del gobierno para poder generar. Y en el mismo decreto Banprovi dice, mire, autoríceme a comprar directamente, que ese es un tema serio, toda la capacidad tecnológica porque no la tengo. Mire, los organismos financieros y la gente, mire, ¿cómo es esto? Le están dando un montón de facultades a Banprovi, pero al mismo tiempo él pide permiso para comprar en emergencia capacidad tecnológica para administrar el banco que supuestamente va a generar respuesta. El tema de transparencia, mire, yo no le hubiera dado abiertamente la libertad de compra a Honduras Invest, a Copeco, a Salud, si no le pongo límites para poder tener esa transparencia en general. Usted hacía una pregunta ayer, usted le preguntaba a Marco, ¿usted mismo solito decidió comprar 40 millones en hospitales? Una pregunta correcta. Él más o menos ahí se la barajó. Yo no escuché el día de ayer que me dijera, aquí está un dictamen técnico médico, que esta era la mejor opción. Y le aseguro que muchos médicos le pueden haber dicho, no, mire, en junio, julio, ya es muy tarde. Tomemos medidas a corto plazo. El Salvador, Guatemala lo está haciendo. Ayer leímos México unos hospitales móviles para poder tener. Toco este tema porque si el tema de salud no se agiliza, la economía también va a ser afectada. Y ahí es donde no, el gobierno no está entendiendo el mejor ruta que tenemos que tomar y saber escuchar. Entonces, el gobernante realmente hace unas conferencias, cadenas nacionales, pero en esencia no nos dice mucho de lo que los hondureños queremos escuchar. Todo el mundo duerme con aquella zozobra, ¿qué va a pasar? El hondureño, yo creo que es de los ciudadanos de Centroamérica que todavía está sufriendo mucho porque no encuentra que el gobierno está orientando las cosas en debida forma. Y como dijo Hugo Noé, se está haciendo política y ese es un error. Yo estoy de acuerdo con usted con invitar a la unidad y que los partidos políticos y todos, y ojalá que los integren, pero vengan propositivos, que nadie venga a hacer lo mismo que ya está haciendo el presidente, porque si no, entonces esto va a ser peor. ¿Qué piensa usted, señor Edgardo Leiva? Mire, nosotros tenemos que ver que el tomar la decisión de enfocarse en la producción de alimentos es la segunda prioridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que en eso los sectores productivos nos tenemos que sentar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a manejar un programa de sustitución de importaciones cuando el mundo va a acaparar la comida? Para mí es una de las grandes preocupaciones. Si somos muy importador, el mundo ahorita, lo que viene el post-pandemia, es un tema de un efecto de especulación en los commodities. Todo lo que es comida, al haberse roto todas las líneas de la cadena de suministro, ojo, es muy peligroso. Y en ese sentido, yo llamo al tema del aprovisionamiento, al tema de ver al aparato productivo hacia adelante, ver de qué manera se impulsa y de qué manera se agiliza. La gran crítica que nosotros le tendríamos al sistema es la burocracia que existe para la otorgación de los créditos. Esa es una, y aquí José Luis, que estuvo en la Comisión Nacional de Banca y Seguro, sabe de que la agilización de préstamos no ha sido fácil en el país. Y ahorita más que nunca lo que necesitamos es que al productor se le ponga el dinero ya. Porque y está aquí, en los dos lados, acuérdate que estuvo en el sector agrícola. Entonces, bueno, cada día que usted le retiene un préstamo a un productor es días que estamos perdiendo alimento. Y ahorita el mundo, como se va a mover, es un tema de alimentación. Después de la salud, viene la alimentación, porque, miren, es bien grave ver lo que está pasando en la cadena de suministro. Renato, ahorita en este momento en Estados Unidos hay cosechas por perderse. Cuando sale el presidente Trump, que dice que los inmigrantes vayan al campo a las cosechas, es porque están enfrentando el cultivo de arándano. Ahorita se va a perder todo si no llega la gente. Plantas paradas. O sea,
lo que nos viene ahora, el post pandemia, yo creo que apuntarle bajo un decreto, que yo sí ahí voy a acuerpar el tema de la socialización, o sea, cómo todos los sectores productivos miran que sea un decreto que realmente ataque los problemas, como por ejemplo, ya se puso el 8.7, ¿qué agilidad le está dando Banprovi a eso? ¿Se está moviendo o estamos todos en la casa y el campo está parado? Muchas trabas. Ahí tenemos que ver de qué manera, y ojalá todos estos mensajes se capten y lo que hagamos es realmente apuntarle a un tema de cómo producir alimentos. Porque en este momento, si no tenemos garantía de que en el país se va a producir alimento, siendo deficitario en un 60% de alimentación, y el mundo en 6 meses... la comida está cara, el impacto de lo que estamos hablando es mucho más fuerte de lo que pensamos. Ese tema de seguridad alimentaria, yo sí alabo la decisión del gobierno de apuntarle a un tema de seguridad alimentaria, porque para nosotros, conociendo toda la cadena de suministros del mundo, en este momento, en 6 meses, usted lo que va a tener es escasez de alimentos. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo la FAO, lo está diciendo la ONU. ¿Por qué? Por el rompimiento que ha habido en la cadena de suministro, en las cosechas, en el procesamiento, en las plantas, porque al final, aún en nuestro país miramos cómo hay plantas funcionando, pero la gente empezó a tener miedo, esos héroes que han estado durante un mes trabajando, Renato, en las plantas de proceso, ya empieza a tener miedo, empieza a impactar el miedo que le estamos poniendo. Entonces, en eso es reforzar todo el tema de bioseguridad en lo que es el aparato productivo de alimenticios que se empezó a trabajar. El segundo es apostarle, pero apostarle con dinero. Mire, no tenemos que ser mezquinos a la banca, no tiene que ser mezquina para la otorgación de préstamos. Ahorita es importantísimo que invertamos en proyectos de infraestructura agropecuaria. ¿Por qué se está postrada? Uno de los mayores problemas, un productor quiere sembrar. ¿Sabe cuál es el principal problema para un productor sembrar en este momento? Maquinaria agrícola, industrialización, no hay. ¿Cómo lo vamos a arrancar? Segundo lugar, riego. El riego por goteo. Hoy usted no puede sembrar nada si es por riego por goteo. ¿Qué falta ahí? Recurso humano. Mire, yo estoy haciendo unas pruebas ahí de querer sembrar. Ustedes verán qué difícil es el recurso humano que le digo a usted, este es el sistema de riego apropiado. Son falencias que no solo lo va a poner el dinero, es cómo sacamos el recurso, cómo la Secretaría de Agricultura trae las mejores personas en el sistema de riego para empezar a hacer algo, porque con este cambio climático vieron ahí 3.000 incendios. El riesgo más grande. 3.000 incendios. Es un riesgo enorme el que nos le estamos jugando, y yo creo que apostarle a eso es fundamental en tema de seguridad alimentaria y paz social. Tengo un mensaje del productor y empresario Mario Díaz. Me dice, tenemos nuestras dudas, no de la intención del presidente y el gobierno, sino de la banca privada. Sabemos que no nos atenderá tan fácil y no hay tiempo de aquí a que ese proyecto funcione. Se habrá pasado la fecha de siembra. Por la urgencia se deben tomar medidas extraordinarias. Yo creo que la banca está reaccionando y ha reaccionado, Renato. Sí, creo que la comisión ha hecho parte de flexibilizar algunos de los requerimientos. Recordemos lo siguiente, y que eso es importante, Renato, porque la gente habla de la banca y usted tiene que entender que de 1 millón que se presta, 900.000 son de los depositantes y 100.000 son de los inversionistas del banco. Entonces, el cuidado que tiene que tener la banca en colocar esos recursos es muy importante. La comisión ya ha hecho alguna reforma, pero tiene que trabajar en otras reformas bien coordinadas con el sector en el sentido de facilitar algunas condiciones. Y el Estado tiene que generar instrumentos como los fondos de garantía, pero un fondo nacional de garantía que tenga un impacto de manera que la banca se sienta que hay condiciones de apalancamiento a créditos y hacerlo lo más efectivo. Yo sí creo que la banca está casada con la economía del país y va a ser el mayor esfuerzo, ¿verdad? El tema agrícola es un tema fundamental y básico. Mire, solo el café, veamos los pobres productores de café, tienen un problema serio, no hay demanda de café a nivel mundial, la gente está bajando. ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de familias productoras de café? Hay otro sector, y que nosotros no lo vemos, la gente que genera flores en Honduras. Es un sector pequeño, Renato, pero son 150.000 familias a nivel de todo el país
que está siendo afectado. Entonces, ahí es cuando tenemos que focalizar y hacer una distribución e identificar la mano de obra de Honduras, la que está vinculada con la empresa privada grande y con el Seguro Social, la que es independiente y tiene una vinculación fiscal, la que tiene una compensación del Estado, un bono, y el que no tiene nada. Cuando usted identifique esos cuatro, el Estado con los recursos que va a tener, porque los va a tener, ya tiene 300 millones que entraron del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y el alivio que van a dar por 2 años, los organismos financieros internacionales le va a dar más las condiciones de requerimientos de crédito, le va a dar recursos para que pueda sostener, pero si no los orienta bien, y no los prioriza y los maneja transparentemente, aquí vamos a tener un efecto que no vamos a arrancar en 2 años a subir de cero el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ah, es el momento cuando tenemos que sacar todos esos sentimientos traducidos en buen periodismo y en objetividad. Antes de la pandemia hemos tenido un país con una pobre gobernabilidad, ¿sí o no? Sí. Hemos tenido un país donde buena parte adversa al ciudadano presidente de la República, ¿sí o no? Totalmente. Y en esas condiciones es difícil gobernar. Con pobre gobernabilidad y con un pueblo que casi no cree en el presidente, es difícil gobernar. Entramos a la pandemia, donde las cosas se complican. La gente comienza a dudar del buen manejo de los recursos, la gente comienza a dudar de políticas públicas efectivas, aunque Pino reconocía hace algunos minutos que le gustó, dice, una cadena en la que compareció el presidente Hernández a hablar sobre el agro, pero que le faltó algunas cosas, está en desacuerdo con que haya aprobado un cheque en blanco el Congreso de 2.500 millones de dólares para que lo utilice como quiere el Ejecutivo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Si ya de por sí había una pobre gobernabilidad y un pueblo adversando al presidente, si este presidente no hace las cosas bien y extremadamente bien, en concurso, en conjunto con todos los sectores, la situación se le va a complicar. No sé si me estoy dando a entender. Vamos a tener complicaciones dentro de la pandemia y la pospandemia será más compleja todavía. Me pregunto yo, ¿puede recuperar algún grado de credibilidad el presidente Hernández en este momento? Porque para que el concurso, para que el conjunto de las fuerzas actúen en función de las políticas públicas, el gobernante debe ser creíble y debe inspirar confianza. ¿Está inspirando confianza el presidente Hernández en este momento o no está inspirando? Retomo lo que decía Eduardo Facusé. Creo que una de las cosas básicas que debe hacer en este momento el gobernante es convencernos que los recursos se están utilizando correcta y adecuadamente, donde nadie se está aprovechando para hacer una piñata y que luego con estos recursos nacionales y externos salgan nuevos ricos cuando termine la pandemia. ¿Cómo hacerlo? Tomando medidas extraordinarias. Yo les aseguro que si hacen una encuesta, y con el respeto que me merecen los comisionados del Tribunal Superior de Cuentas, por la historia del Tribunal Superior de Cuentas nadie cree en esta institución. Medida extraordinaria, súmele al CNA y al FOSD y al Tribunal Superior de Cuentas para que certifiquen si los fondos se están manejando correctamente. Eso nos inspirará confianza y tendrá ahí usted un alivio en la convocatoria a todas las fuerzas políticas y gremios para trabajar conjuntamente en esta crisis que tenemos ahora y que se nos avecina. Me parece que en este instante la transparencia, la confianza en que las cosas se manejan correctamente es un factor importantísimo para que el gobernante que gobierna con una pobre gobernabilidad y sin la confianza del pueblo tenga un espacio para convocar a la gente. Y no creo que nadie rehuya por Honduras a ayudarle al gobernante a tomar las mejores decisiones en este momento de crisis. ¿Estamos, Edgardo? Estamos. Totalmente. Quiero escuchar la opinión de Rubén Darío Sorto, de Hugo Noé Pino, inmediatamente después de la pausa comercial.
Gracias por continuar participando en nuestras redes sociales con el tema de hoy. En esta inmensa Honduras en que nos tiene sumidos la pandemia, no hay otra forma de salir si no es con unidad. Nelly Aguilar, de la única manera es la honradez de esos gobernantes y la entrega de servir a nuestro pueblo. Rolando, en esa inmensa Honduras en que nos mantiene sumidos la pandemia, la única forma de salir es con confianza en Dios, sin egoísmos, sin intereses personales, sin corrupción y con unidad. Nos comenta este usuario, unidad nacional cívica que aglomere todos los sectores, en este caso especialmente el sector productivo de consumo y sector salud. Las cadenas productivas deben estar dinámicas y nunca pasivas. Sector de seguridad debe ser inflexible, todos enfocados a evitar contagios. Nisa Flores, mientras no den soluciones viables, como reducir el costo de la energía eléctrica, reducir el impuesto sobre la venta y la renta y otros, no existirá mejoras. Por los momentos, apoyar al productor de casa mientras se sale de esta crisis. Wilmer Aguilera, Proverbios 11:14, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. El varón, más grave es la crisis que este gobierno dejará con tanto gasto, sin poder ser objetivos, solo sacar dinero sin poder justificar. Ahí la grave crisis para nuestra Honduras. En un último mensaje de José Reyes, ¿y cómo quieren resolver la economía con Copeco comprando hospitales móviles de 4 millones que en eBay mejores solo valen 600 mil? Estas son algunas de las participaciones que nos llegan a nuestra cuenta de Twitter, arroba Frente a Frente HN, con el tema de este día. En esta inmensa Honduras en que nos mantiene sumidos la pandemia, no hay otra forma de salir si no es con unidad. Rubén Darío Sorto, Hugo Noé Pino conforman este panel, al igual que José Luis Moncada y Edgardo Sierra. Muy temprano en la mañana yo llamé a Rubén Darío Sorto. Le dije a Carlos Andino, llama al doctor Hugo Noé Pino, porque estas proyecciones de crecimiento económico o de reducción del PIB, me parece que si no las atajamos con medidas extraordinarias y consensuadas con la hondureñidad, nos pueden resultar peor que la pandemia del coronavirus. En este momento ha escrito un mensaje el presidente del Banco Central de Honduras, van a revisar, don Wilfredo Cerrato. ¿Qué dice don Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central? El programa monetario 2020-2021, divulgado el 19 de marzo de 2020, está siendo revisado. En vista de que las condiciones económicas nacionales como internacionales han cambiado por el COVID-19. Lo anterior derivará en un nuevo marco macroeconómico que dará como resultado nuevas proyecciones para el año 2020-2021. Es que todavía en el último programa monetario revisado teníamos un crecimiento económico de 2.2, pero ahora las proyecciones parece que van al otro extremo, al crecimiento negativo. Algunos pronostican 2.2% de crecimiento negativo y otros 4.4. Bueno, el déficit fiscal se va a disparar, que lo entienda, ¿verdad? Entonces, bajo estas circunstancias, le dijimos a Rubén Darío Sorto y al doctor Pino, ayúdennos por favor, no a nosotros, al estado de Honduras, donde la población es un elemento, con este panorama, ¿qué debemos hacer durante y en el periodo post-pandemia para mitigar un poco los efectos de ese crecimiento económico negativo? Y volvemos con la misma pregunta, con la misma repregunta a Rubén Darío Sorto y a Hugo Noé Pino, después de las valoraciones que han hecho aquí en el set José Luis Moncada y Edgardo Leiva. Comienzo con Rubén Darío Sorto. Hemos perdido el audio con Rubén Darío Sorto. Vamos, sí, quisiera utilizar hoy una analogía, sí, para hablar precisamente de unidad, Renato. Cuando un avión está en problemas, está cayendo en medio de la tormenta y hay 130 pasajeros, los 130 pasajeros dejan que el piloto maniobre la aeronave.
y podemos haber estado de acuerdo o en desacuerdo como ha manejado el presidente de la República el país. Pero viendo la tormenta y viendo que el avión está en problemas y está cayendo, este no es el momento de crítica destructiva. Sí creo de una crítica constructiva. Sí creo que debemos de apoyar los programas que ya de manera agresiva se están tomando, específicamente en el campo. Y estamos hablando del tema más importante detrás de la salud, el tema de la seguridad alimentaria. Yo creo que el señor Leyva lo ha tocado y está poniendo el dedo sobre la llaga. El problema al que nos vamos a enfrentar post-COVID va a ser el tema agroalimentario. Si no nos aseguramos que el pequeño productor, mediano y pequeño productor, accese recursos, accese la tecnología, el problema al que nos vamos a enfrentar después del de salud es hambre. Entonces, vivimos en una sociedad de la duda, de la desconfianza, vivimos en un país donde todos nos volteamos a ver con dudas. ¿Será cierto lo que está diciendo esta persona? ¿Será cierto que están usando los recursos de esta manera? Hoy el país no puede estar enfrascado en luchas políticas, no puede estar enfrascado en luchas de poder, no puede estar enfrascado ni dedicando ni tiempo, ni recursos, ni energías, que no nos sobran, en debilitar y separar a la sociedad hondureña. Todo lo contrario. Que hayamos estado o no estado de acuerdo con el presidente de la República, este es el momento de darle un voto de confianza y, aún siendo oposición, participar de manera efectiva y siendo propositivos. Todos tenemos que ser sumamente propositivos y muy positivos, porque lo que se nos viene encima nunca lo hemos vivido y realmente es dramático a lo que nos podemos enfrentar. Entonces, retomando la idea de apoyar el tema del sector agroalimentario, yo estoy en desacuerdo con el señor Moncada cuando dice el café va a desaparecer, el consumo del café está cayendo. Eso no es cierto. Es incorrecto ese dato. Pues disculpe, yo hablé con cafetaleros hoy en la mañana. La proyección de 57 a 62 millones de sacos que tienen, todo se va a mover. Se va a mover de manera diferente. Ahora, la compra no va a ser precisamente en una tienda donde va a ser visitada por el consumidor. Va a ser comprada de manera electrónica. La manera en que hemos vivido, en que ha funcionado el mundo, está cambiando. Y ahí sí tiene una fortaleza el señor Moncada, porque ese es uno de los temas en los cuales él ha manejado el tema de comercio electrónico. Lo que hay que ver es de manera propositiva en qué somos buenos cada quien y cómo podemos colaborar. En mi caso, específicamente hablo del sector agroalimentario porque durante los últimos 5 años hemos estado involucrados en ese tema. Tenemos que traer nuevas prácticas y nuevas normas de bioseguridad al pequeño y al mediano productor. Tenemos que traer tecnología para incrementar la productividad y rápidamente traer a la mesa del hondureño productos que vengan del campo hondureño. La cadena de suministros desde el campo hasta la mesa del hondureño se tiene que acortar. Toda esa producción de la cual pudiésemos estar hablando, necesitamos impulsar y apoyar todo lo que se ha hecho en Honduras. Ese sería mi aporte en este momento. Muchas gracias. Solo replica aquí por alusión, José Luis Moncada. Así brevemente, José Luis, por favor. Mire, yo hablé hoy en la mañana con algunos productores de café y exportadores de café, y ellos tienen una crisis, tienen un problema que lo vienen arrastrando de años atrás por las políticas del país y por la condición de consumo a nivel mundial, ¿verdad? Que pueden haber opciones y soluciones, claro que las pueden haber, pero en este momento hay muchas familias productoras de café que están sufriendo y que van a tener que tener una política clara, el gobierno y ellos mismos, a orientar
¿Cómo pueden seguir generando ingresos para esa inversión que tienen de años en fincas de productoras de café? Doctor, si seguimos haciendo las mismas cosas de la misma manera, vamos a obtener los mismos resultados. Bien, Renato, yo sinceramente no soy tan optimista en el sentido de que Juan Orlando Hernández busque acuerdos. Considero que no está en el ADN de él este tipo de gobernanza. Y la falta de credibilidad del gobierno está bien ganada, está bien ganada. No es una cuestión subjetiva. Una reelección ilegal, unas elecciones increíblemente fraudulentas, una vinculación. Por ejemplo, para mí es inexplicable que un presidente del Congreso, cuando Juan Orlando fungió en el Congreso de la República, no se haya dado cuenta de que la Secretaría de Agricultura habían sacado más de 200 millones de lempiras para dedicarlos a los partidos políticos, ni que tampoco se haya dado cuenta de lo que estaba pasando en el Seguro Social. Entonces, la desconfianza tiene una base bastante, bastante clara, y no vamos a mencionar vinculaciones que son bastante claras con el narcotráfico. Y voy a señalar algo adicional. No solamente es la falta de convocatoria a diferentes grupos en momentos en que el país lo necesita, sino que también las medidas que se están tomando. Ustedes leen la ley de aceleramiento económico y se van a dar cuenta, como José Luis Moncada señaló, que es contrataciones directas tras contrataciones directas tras contrataciones y compras directas. Es cierto que en el aspecto de la emergencia hay veces se necesita, como decía Marco Bográn, agilizar el procedimiento. Eso nadie lo va a discutir. Pero ustedes leen la ley, casi a todas las instituciones públicas le dan la facultad de compras directas, y eso no puede ser. Y en la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores, en una situación de darle autoridad a Conatel de renovar las frecuencias radioeléctricas, que ha sido denunciado por el CIMEC, ha sido denunciado por varias organizaciones, y además adicionalmente la concesión de nuevas frecuencias. Entonces no es únicamente que es con el ánimo de ser destructivo o de quitar, es que las acciones que se están tomando no nos dan la necesaria confianza. Cuando se habla de veeduría social, solo se habla de PEP, de FONAC y de otras organizaciones que todos sabemos han estado afines al gobierno. Muchos de ellos son empleados públicos. Entonces, si real, para eso se necesitaría una verdadera voluntad de cambiar, de hacer. Yo hay veces lo que pienso, Renato, es que o no se dan cuenta del momento en que estamos viviendo o no les importa, porque realmente la situación es complicada. Y mire, casi en todos estos momentos nos hemos referido a los sectores productivos, a los que están perdiendo. Pero imaginémonos qué pasa con el 70% de la población económicamente activa que está en el sector informal. Esta gente, además de la que va a dejar de trabajar porque se van a perder empleos, esta gente requiere políticas específicas de atención. Si ya de por sí teníamos niveles de violencia, niveles de extorsión, ¿ustedes se imaginan la explosión social que se puede dar en Honduras si no tomamos las medidas adecuadas? Y en este caso, medidas adecuadas, primero, nosotros hemos señalado, y varios sectores, uno de los procedimientos, ya están llegando préstamos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no tarda a haber un préstamo de emergencia del BID, hay una solicitud en el BESIE también, pero mientras tanto, información. Ayer me llamaba la atención, Renato, que alguien decía de los dirigentes del FONAC, no, es que cada organización puede ir y mirar, si esta es una cuestión de iniciativa propia de la gente. Pero ¿cómo va a ser que posible si la veeduría social se basa en la información y usted tiene una ley de secretos que le impide
tener acceso a informaciones. Los 4,000 millones de lempiras que le han dicho que se le van a dar a las Fuerzas Armadas en el sector agrícola, ¿se los van a regresar a la Secretaría de Agricultura? Las garantías, miren lo que ha sucedido en este último decreto, garantías, un fondo de garantía que crean en PANPROVI. ¿Y acaso no existe confianza que es un fondo de garantías recíprocas constituido donde la Junta Directiva está en el sistema financiero, está el gobierno? ¿Qué estamos haciendo realmente con las políticas públicas? Eso es lo que nosotros criticamos, y no lo criticamos con un ánimo destructivo, lo criticamos porque son cosas objetivas que nosotros estamos viendo que no van en la dirección adecuada, así como hemos dicho que las decisiones del Banco Central son acertadas en reducir el encaje, reducir costos, así como decimos plan de producción alimentaria, no únicamente con los grandes productores, sino que también que incorpore a los campesinos, a las mujeres campesinas organizadas. Pero lo que no sentimos, sinceramente, Renato, es que como que no nos damos cuenta en dónde estamos parados. Y esta es una situación sumamente... Mire, el comercio exterior va a sufrir fuertemente, por lo menos este y el próximo año. No sabemos ni si Estados Unidos, como dijo el ingeniero Sorto al comienzo del programa, no sabemos si Estados Unidos puede caer en una tremenda recesión económica que va a afectar fuertemente por las remesas, inversión extranjera, por exportación. Entonces yo creo que tendría que haber un verdadero sentido de cambio en la actitud del gobierno para que nosotros tuviéramos la suficiente confianza de que se van a cambiar, no solamente una cuestión de reunirse con diferentes sectores, sino que las políticas, se va a abrir realmente el gobierno a la veeduría social, porque es un momento fundamental para el país, Renato. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Rubén. ¿Me buscas, por favor, Gabriela, el mensaje de Eduardo Facusé, y lo ponemos en pantalla, porque por esa autocrítica puede pasar. ¿Lo tenemos? Sí. Quiero completar la idea. Por una autocrítica formal de lo que se está pensando en algunos sectores, puede pasar las soluciones conjuntas a los desafíos que tenemos enfrente. Dice Eduardo, y lo he repetido tres veces porque me llenó de profunda reflexión este mensaje. Para lograr unidad se requiere liderazgo, y para lograr liderazgo se requiere credibilidad. ¿Por qué no hay credibilidad? Pruebas insuficientes. ¿A qué se estará refiriendo? A los test, ¿verdad? A los test que lamentablemente vinieron, pero no vinieron como... Sí, lo que informábamos ayer en Telenoticias Estelar, vinieron 26,000 test ahí, pero sin reactivos, que se los están buscando hasta ahora, ¿verdad? Pero esos test fueron regalados por el Banco Centroamericano, y eso le ocurrió a todos los países donde regaló los test el BES. Habría que preguntar qué pasó, porque sí. Y aparte de por eso... Por favor, sigamos con el mensaje, es que quiero leer todo. Sector salud sin insumos, pero bueno, hasta los países poderosos. Sí, pero eso no es excusa. Mire, Renato, yo recibo mensajes de amigos que están en Dalí, en Sabá Colón, en Copán, en todas partes, y todavía no les llegan los insumos. Y yo le digo, usted decía, el sector privado ha comprado insumos, porque el sector público no ha podido comprarlos y destinarlos efectivamente, ¿verdad? Porque ese es un tema serio, ¿eh? Bueno, usted puede tener razón. No niego que puede tener razón, que hay razón en el reclamo de los trabajadores sanitarios que necesitan insumos. Pero lo que no puede negar es que hasta en el primer mundo los médicos y enfermeras han protestado porque claro, no tienen los insumos suficientes. No, yo estoy claro. Bueno, eso es lo que yo quiero decir. No, pero eso no justifica que pagamos lo necesario, me explico. Ok. Medidas alivio económico insuficientes. Bueno. Desconfianza en compras. De transparencia. Sacrificio fiscal. Yo digo que haya una autocrítica sobre todas estas cosas, y en base a las autocríticas hacer los ajustes que se requieren hacer.
para inspirar confianza en todos los sectores, Edgardo. En este momento el gobierno necesita inspirar confianza en la transparencia, en el buen recurso de los fondos, en las políticas públicas para hacerle frente a esto. E inspirando confianza, yo estoy seguro que aquí nadie va a rechazar aportar para tratar de llevar este barco conjuntamente todos, durante y post pandemia. Yo no sé si soy idealista, pero creo que esta cosa solo con unidad la vamos a resolver mejor. Y algo estoy claro, que nadie pretenda en esta coyuntura ganar adeptos, hacer proselitismo y ganar adeptos. Que nadie pretenda en esta coyuntura erigirse como líder pensando en objetivos políticos. Yo creo que en este momento solo la humildad, la capacidad de hacernos autocrítica, de aceptar errores, de hacer ajustes, de pensar que también hay gente inteligente en los otros partidos políticos, que hay gente inteligente en los gremios, que estos me pueden ayudar a gobernar, a aportar en este momento difícil. Yo creo que solo así este barco lo vamos a sacar adelante. Siendo productivos. No, caer en el realismo, pero no caer en el pesimismo, que es lo que yo a veces siento. Y yo le voy a decir una cosa. Lo peor que nos puede pasar es politizar esta crisis. Tenemos 30 días, pueden faltar 60. Sacarnos los trapos al sol y todo ese tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo en hacer crítica constructiva, Renato. Yo creo que ahí, en los últimos 15 minutos, yo lo que escuché fue prácticamente, no sé cuál es el mensaje, pero con esos mensajes no vamos a salir adelante. Número uno, ¿qué vamos a hacer en el sector productivo? Los encadenamientos. Para nosotros es fundamental eso. Y yo lo dije anteriormente, si los recursos se ponen a disponibilidad, recursos frescos y rápidos, aquí la paz social va a prevalecer después de la pandemia. Eso es lo más importante en este momento. Después de la salud, vienen los alimentos. ¿Se está priorizando? Yo veo que sí se está priorizando. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer efectivo? Como decía Rubén Sorto, esos recursos, a mí me parece que es lo más importante. Y en eso se tienen que escuchar los gremios, especialmente el sector productivo. Tenemos que hacer un plan solamente para la emergencia, porque usted trae arrastrando un sector productivo postrado. No de ahorita, estamos hablando de 30 años, o sea, 30, 40 años. Desde 1990, que dijimos que iba a salir más barato comprar la comida afuera que producirla, en ese momento desbaratamos el sector productivo. Quitamos el extensionismo agrícola, quitamos el crédito agrícola, el seguro agrícola, o sea, quitamos tantas cosas porque dijimos nos vamos a volver un país industrializado. Fallamos. Porque tenemos más del 46% de la población viviendo en la zona rural. Todos los cinturones que vemos en Tegucigalpa es de gente que viene del campo porque no hay oportunidades en el campo. Hoy tenemos una oportunidad. Yo así lo miro, Renato, si lo miramos y se le apostamos al agro, dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que por cada dólar que usted manda al campo, recibe 2 en retribución. Si aplicamos esa teoría con el nivel de pobreza que tenemos en la parte rural, deberíamos de estar buscando esa salida, pero construirla juntos. O sea, ya hay una tasa de interés baja, ya es definir el plan de negocio, el modelo de negocio por línea productiva. ¿Qué rubros? ¿Cuál va a ser la canasta básica de aquí en adelante? No esa gran canasta básica que tenemos, que a veces medimos cosas inmedibles. Pero sí centrarnos en lo que el hondureño ahorita está queriendo comer, arroz, frijoles, su proteína animal y todos los derivados que tiene el campo. Toda esa cadena de valor agregado, ¿cómo hacerla desde que el productor empieza a programar su producción post pandemia hasta cómo va a llegar todos esos valores agregados y vamos a generar empleo? Este año vamos a tener otros desafíos.
ya sin aranceles Estados Unidos nos va a meter algunos otros granos. Yo creo que eso bueno, se va a reformular. Pero vamos a ver, mire, para mí el comercio mundial en comida va a haber una reformulación. Total. O sea, va a ser completa. Mire lo que está pasando ahorita. Ya China pasa pospandemia y empieza a querer comprar comida. Se va a encarecer la comida. Sí. Entonces, ahí y los países le van a querer apostar a su producción nacional. Esta coyuntura, como no la imaginábamos, es la propicia para renegociar ese tratado de libre comercio. Totalmente. Ya se está reformulando. La verdad que en todo el mundo el comercio se va a reformular. Sí, pero muchas barreras van a tener otras condiciones. Pero tenemos un problema, señores. Somos importadores netos, más del 60%. Claro. Reactivar el sector agropecuario para producir la comida nos va a llevar 2 años. Nos puede llevar, en algunas cosas nos puede llevar 6 meses y vamos a tener comida. Los cultivos de maíz, somos importadores de 10 millones de quintales de maíz. Y no es culpa del productor nacional, es culpa de la ineficiencia que hemos tenido y que no estábamos preparados para la globalización. Hoy nos metieron, mucha de la gente que habla hoy, Renato, estuvieron de acuerdo con los tratados de libre comercio. Estuvieron de acuerdo en desbaratar el sector productivo. Y hoy dicen, no, es que lo que tenemos que hacer es esto. Entonces, a mí, es que yo no se creo, cumplió la tarea, de cambio, se dio el plazo para la implementación y no se cumplió la tarea para tener las condiciones para cuando llegáramos a esos aranceles, me explico. Y esa es la tarea interna que no hicimos en el momento. Yo coincido con usted, me explico. Y ahí un tema, el sector financiero tiene que tener una contribución y la comisión tiene que reformular normativa toda anticíclica para una situación que la banca pueda generar. Aquí usted, una efectividad usted, más pero en que, el tema. Pero es cierto que nos vendieron el Tratado de Libre Comercio como una panacea. Sí, pero nos vendieron, preparamos. Yo recuerdo, a mí me llamaron empresarios, a mí me llamaron de todos los sectores. Inclusive en una reunión conjuntamente con los dueños del medio, mire, hay que apoyar el Tratado de Libre Comercio, es una panacea. Allá tenemos un nicho, un mercado grande para meterle productos, desbaratando el aparato productivo agrícola nacional. Y miren hoy en qué estamos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad. Bueno, y entonces, pues, es el momento de reformular, de renegociar ese Tratado de Libre Comercio. Yo creo que hay una oportunidad para Centroamérica bien interesante. Yo creo que Centroamérica en el tema de integración es una oportunidad muy interesante, porque somos unos mercados que nos podemos complementar en algunas cosas y podemos generar. Yo creo que ahí hay una visión estratégica donde el SICA, CIECA, el Banco Centroamericano tienen que ver cómo, como región, podemos generar en esta condición global que tenemos un mercado más interesante, tanto de oferta y demanda de diferentes productos. Tú estabas diciendo que hay que dinamizar el aparato productivo agrícola hondureño. Hay que industrializarlo. Mire, si no industrializamos y lo volvemos eficiente el sector productivo, para eso se necesita plata. Toda aquella persona que en este momento se va a dedicar a un rubro específico necesita primero tecnificación. Y la tecnificación sin financiamiento no es posible. Es ahí donde tenemos que entrar y decir, vamos a pagar esta factura que nos está cobrando el COVID-19, ¿en cuánto tiempo la vamos a pagar? ¿10 años? ¿20 años? Eso es lo que tenemos que replantear. Muy bien, le voy a pedir la opinión sobre el Tratado de Libre Comercio a Rubén Darío Sorto y a Hugo Noé Pino después de la pausa comercial. Bueno, tengo ya solo segunditos, Rubén Darío Sorto y doctor Pino, para que me hablen del Tratado de Libre Comercio. Es un problema complejo, pero ¿creen que este es el momento de renegociar ese Tratado de Libre Comercio? Rubén. Sí, es muy probable que sea este el momento para renegociarlo. Ya cumple 14 años de estar en vigencia, 16 años de haber sido aprobado. Yo creo que esta es una coyuntura ideal para que no solamente veamos el tema del CAFTA, sino también que reinventemos a Honduras en muchos aspectos. Reinventemos a Honduras en aspectos de transparencia, de la lucha contra la corrupción. Reinventemos a Honduras en temas de unidad. El próximo año nos vamos a entrar a año electoral. No va a ser el momento para entrar en división y disputas. A mí me preocupa seriamente ese tema.
Los próximos años van a ser sumamente complejos, todos lo sabemos. No es el momento para estar luchando entre nosotros. Muchas gracias, don Rubén Darío Sorto. Doctor Hugo Noé Pino. Sí, Renato, yo creo que se debería de ir pensando en las cláusulas de excepción que tienen los tratados de libre comercio. En particular, yo recomendaría ya ir pensando en el establecimiento, dado el desbalance que va a haber entre la entrada y salida de divisas al país, en impuestos adicionales a los bienes suntuarios, realmente, porque vamos a necesitar las pocas divisas que se puedan tener o la cantidad de divisas que va a entrar para, digamos, aspectos importantes. Y quiero señalar algo para finalizar, Renato. Aquí hay una doble visión acerca de lo que nos va a dejar la pandemia y la recesión económica que está entrando a Honduras. Van a haber algunos que van a ver esto como un mecanismo de superación y volver a lo mismo que teníamos antes, en donde teníamos una economía en donde sectores privilegiados se aprovechaban de las políticas públicas, o los que pensamos que tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer un cambio en el país, para hacer un país más equitativo, para que las políticas públicas representen a la sociedad en su conjunto. Y yo creo que esto es fundamental. No podemos regresar a un tipo de política económica, a un tipo de dirección del gobierno y del Estado en general, en que las cosas sigan igual como nos encontraron antes de la pandemia. Muchas gracias, doctor Pino. Igual a Rubén Darío Sorto por aceptar nuestra invitación esta mañana. Mensaje final de don Edgardo Leiva. Mirar esto como una oportunidad para el sector agropecuario. Hay rubros que pueden ser ganadores. Ser realistas, pero no caer en el pesimismo. No politizarlo y dejar la toxicidad del día a día, porque estamos en medio de una pandemia. Ningún país estaba preparado para esto. Gracias, Edgardo Leiva. Don José Luis Moncada. Mire, Renato, un mensaje directamente para el presidente de la República. Yo le diría que cambie la agenda política por la agenda de la unidad. Que escuche a los hondureños. Yo sé que usted tiene capacidad y que quiere Honduras, pero tiene que demostrarlo con hechos. La agenda es la unidad. La agenda política en este momento no nos interesa. Queremos superar la crisis y solo unido lo vamos a hacer. Vamos a la última pausa. Muchas gracias, Edgardo, muchas gracias, José Luis. Renato. Y si están todavía Hugo Pino y Rubén Darío, muchas gracias también a ellos, en especial a ustedes dentro y fuera de la República. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.